La soledad siempre reclama lo que es suyo. Ahí termínate ese vaso, que lo que está ahí servido es tuyo. Ahí contamina mi tensión, quiero decirte con pasión que el tuétano de mi incertidumbre solo de tenerte ya me pone en la cumbre. Decía el tiempo, le decía, mírame en los ojos y verá usted que no miento. Me siento en el pueblo, estoy otra vez cantando. Pero, ¿qué os ha pasado? ¿Había algún problema? ¿Alguien había algún problema? ¿Alguien se ha tomado algo a mal? Bueno, aquí se está bien también, pero estábamos ahí con el sobrecito. ¿Podéis hacer a la de tres el vuelo rasante sin que suba la persiana por debajo? Una, dos y tres. Ah, queda muy bien. Queda muy bien también. Sí, me gusta mucho, Aguilucho. Sí, están majetes. Ay, es que esto no se ve bien. Ay, qué bonito soy. Qué bonita soy. Ay, alguna vez te conté que me caía bien. Cosas lindas tiene la vida, repercusión de mi sole, habladuría consentía de una mente pervertida. Quise decirle talento, los malos aires se los lleva el viento. Quédate conmigo, del mundo el ombligo, salvará lo que has hecho, largo recorrido trecho. Ay, qué bonito me quedan ahí en el lateral. Me hicieron un acto de fe. Ay, tendré que hacer todo lo mismo. Si es que siempre vais juntos. No lo puedo discutir, siempre vais juntos. ¿Cuál va a ser el siguiente lugar al que vais a ir? ¿Cuál va a ser el siguiente lugar al que vais a ir? A ver, decídmelo. Ese palo, venga, pues tú para allá. Tú para el otro palo. Para el otro palo, venga, curiosa. Valerosos soldados. Muy bien, el circo de canarios va viento en popa y a toda vela. Cada día lo sabe mejor y ya la cámara nos asusta. Pero tengo que hablar en voz alta para que entiendan cuál va a ser el siguiente paso. Yo sé que cuando ensayamos, aquí no hace falta abrir el pico, sino es para cantar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Se ha ido uno. Venga, todos para allá, Circo de Canarias. Venga. Se ha ido uno para allá. Yo es que... A ver. ¿Y tú? Antifaz. Antifaz.
Estás tardando. Me ha gustado mucho que os hayáis metido en formación por la puerta. A la puerta, no, me refería en formación al salón otra vez. Ah, este rinconcito también es muy bonito. ¿No os habéis bañado hoy? ¿Por qué no os habéis bañado? Que os he cambiado el agua. Claro, yo digo, si el ser humano ya ha reencarnado. Ay, 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 qué candelera, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Que se ha quedado uno por ahí despendolado? ¿Qué ha pasado? Si la cámara sigue grabando. ¿Os habéis vuelto locos por un instante? Os está llamando mamá desde allí. Iros para allá. Os está llamando. Venga, por la puerta de formación, al salón. A ver, ¿qué ha pasado aquí? ¡Ay! ¡Qué frustrante! No podrás tener nunca un circo de canarios. Además, se te volarían. Y dices tú, tendrían que estar en una jaula, pero entonces no valdría. La teoría es que ellos se pueden ir cuando quieran. ¿Y por qué canarios? Porque también habría un número de canto. Y tendría mi formación, a mi orquesta canoril. Unos machos embravecidos, semillados en la coherencia y la lógica de vivir en una sola tierra que no discrimina de una especie a otra. No os fuisteis, hermanos, os quedasteis. Pudiendo haberos ido, no os fuisteis. Y cada día os lo agradeceré. No porque cada día no os podáis ir, porque ya cierro la puerta, ya no me dais, ya no soy tonto, ya cierro la puerta. Se ha quedado uno allí. ¿Quién se ha quedado aquí? Malva, no te han hecho caso. Habíamos quedado en que la Malva era la que partía el bacalao, macho, la madraza, y habéis pasado todos de ella. A mí me gusta mucho que os pongáis ahí. Información también. ¿Qué queréis hacer? Para que suba la persiana para que. Raúl, se te había olvidado, maestro, se te había olvidado. Lo primordial. Si vas a montar un circo de canarios. Bueno, pues hombre, y todo. Tendrá que haber payaso. Lo hemos conseguido, ¡tan! El circo de canarios de Raúl y sus tres canarios canariles, el macho alfa, Ganesa, la madre comprada, Malva, elegida con mayor selección, vino con piojillos, ha ido creciendo, pero es una ratilla y por supuesto. El antifaz, anteriormente llamado número 3, hijo de la descendencia de Shiva y de Shakti.
El numerito de la pista de despegue a la de tres. Una, dos, dos y media y tres. Muy bien, muy bien, muy bien. Y siempre en formación. Espera, 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 Marva, espera, espera. Siempre en formación. Que os quedéis ahí un ratito. Y luego ya vais. Se está haciendo muy largo este vídeo. ¿Queréis hacer alguna cosa más? ¿Alguna monería? Yo por mí vale, lo dejamos. Sí, que lo que más os gusta es la pista de aterrizaje, ¿no? Sí, tendríamos que poner más pistas de aterrizaje. Una, dos, dos y medio, y tres. Ay, qué monería, ay, qué algarabía toda la noche y el día. Mi canario canta en el mal espanta con la tempestad del acontecimiento. Se lo quise decir, señoría, lo que digo es cierto, soy el protagonista del mundo, la más pontiguda, el mejor artista, quien hubiera prevalecido ante el cántico de mi emoción. Los tenía garabía, que los tenía en mi casa, vida consentida, no había otra bendición del Señor más bonita que tener dentro cada día. Pinta, pinta, gorgoreto, señora Antifaz se despide, señora Malva, naturalmente macho alfa ganesa. Venga con ello. Bueno, chicos, aquí lo dejamos. Sí, ya sé que os ponéis siempre los tres juntos y que lo hemos aprendido. Se lo estamos enseñando a los del canal de YouTube. Que os ponéis juntos. Gracias. Namaste.